El grupo Argos anunció que no participará en la oferta pública de adquisición hecha por el grupo Gilinski para quedarse con la mayoría de acciones de Nutresa, la empresa líder en alimentos procesados del país y que también hace parte del grupo empresarial antioqueño. Desde que Nugil puso sobre la mesa su oferta pública de adquisición para quedarse con al menos el 50,1% de las acciones de Grupo Nutresa, la expectativa ha crecido en el mercado de valores, pero sobre todo ha aumentado la tensión entre los accionistas mayoritarios del grupo empresarial antioqueño por proteger su patrimonio. Una puja que empieza a aclararse con la confirmación que ahora hace el Grupo Argos, segundo accionista mayoritario del Grupo Nutresa, de no participar de la OPA. En un comunicado, la compañía anunció que tras un riguroso análisis técnico, la oferta no cumple con el valor fundamental de la compañía. La junta directiva consideró que la oferta económica presentada de $7.71 por acción de Grupo Nutresa no refleja un precio justo, dado que no reconoce el valor fundamental del negocio de alimentos ni de su portafolio de inversiones. Aseguran además que la oferta desconoce el liderazgo del Grupo Nutresa en el mercado colombiano y su presencia en los 78 países donde opera. Reitera que en su estrategia de negocio, Argos ha venido vinculando socios internacionales en sus negocios de energía, concesiones, inmobiliario y cementos de manera exitosa. Grupo Argos acelerará la atracción de socios internacionales que reconozcan un precio adecuado por sus inversiones, que compartan su visión empresarial y que permitan revelar valor a sus accionistas. Grupo Argos anunció además que enlistará la acción de la cementera en la Bolsa de Nueva York, consolidará inversiones en concesiones viales y revisará su política de distribución de dividendos. Todo esto para mejorar la valoración de su acción. Para los expertos, con todo esto, el Grupo Argos le está enviando un mensaje claro a los accionistas minoritarios del grupo empresarial antioqueño. Si Grupo Argos ha considerado a Nutresa como una compañía infravalorada, tuvo mucho tiempo para ellos mismos hacer una recompra de acciones y no tomar estas posturas en un momento donde una oferta pública de adquisición los tiene contra las cuerdas. Recordemos que las OPAs de Gilinski buscan quedarse con el control de Nutresa y de Sura y por esta vía acceder a otros conglomerados del grupo empresarial antioqueño.